Cáncer, vamos a ver en estos momentos cómo están las energías con estos maravillosos ángeles del amor, sanando los corazones, cómo están esas energías, las energías entre ambos y las energías que está viviendo vuestra personita especial. Bueno, vamos a ver también aquí qué va a suceder en estos momentos. ¿O qué sucederá con estas energías también que estéis viviendo ambos? Vamos a ver esas energías. Y también pues vamos a ver si puedo coger cómo concluyen esas energías, cáncer, en estos momentos, esas energías. Y para vuestra personita especial. Bueno, vamos a ver estos maravillosos ángeles del universo. ¿Qué mensaje tienen para vosotros en estos momentos? Cáncer. Pues ahora mismo las energías que estáis viviendo es un amor no correspondido. No hay la suficiente química para que esa relación dure, digamos. No sé si es una relación ya que tenéis consolidada, alguien reciente que haya entrado a vuestras vidas, pero digamos que os sentís así, muchos de los cánceres, si tanto mujeres como hombres cáncer, que os sentís que es un amor no correspondido, un amor donde no hay la suficiente química y una relación pues la cual no vaya a durar tiempo, digamos. Y estamos hablando pues de relaciones, sobre todo posiblemente pues recientes, que no sean ya relaciones consolidadas, digamos. ¿Cómo está vuestra personita especial? Bueno, pues sobre todo vuestra personita especial, digamos, que se siente sobre todo que tiene que ocuparse de lo que son pues las preocupaciones familiares, quizás la vida amorosa mejoraría cuando sobre todo perdone a sus padres. Bueno, aquí vemos sobre todo, no sé si seréis cánceres jóvenes o ya si, bueno, según cada uno ya según la situación que estéis viviendo. Pero aquí, digamos que estáis viviendo una relación amorosa, bueno, vuestra personita especial, digamos que la relación vuestra se ve afectada, digamos, un poco, sobre todo, mejorará esa situación cuando perdone a sus padres, bueno, cuando haya ese perdón, sobre todo, solucione esos problemas familiares que pueda tener, digamos, vuestra personita especial, algún problema familiar que tenga, tanto si es con los padres o digamos si es con los hijos, pero hay ahí o lo sentimental o con la pareja, pero aquí ahí vuestra personita especial tiene que solucionar algo, sobre todo con los hijos, porque aquí ambas energías habla de los hijos, de la infancia que tengáis en vuestro entorno. Bueno, vuestra vida amorosa se ve influida por los niños, por los hijos, digamos, esa relación en lo sentimental. Por eso aquí vuestra personita especial pues está también así, con esos problemas familiares, los cuales pues tiene que solucionar también para que esa relación amorosa pues vaya lo mejor posible. Esas ambas energías sobre todo, digamos, que es el sentir que tenéis ambos. Y esas energías pues se ven afectadas sobre todo en lo amoroso por lo que es los hijos, la infancia que tengáis en vuestras vidas, digamos. ¿Qué sucederá en vuestra energía, cáncer? Pues bueno, aquí habla sobre todo que os vais a enfrentar a grandes desafíos, pero los vais a tomar con determinación. Aquí habla sobre todo de con la fuerza y la pasión con la que vais a desempeñar todo, porque es el fuego, el tomar acción,
esa resistencia que estáis teniendo en estos momentos frente a cualquier situación que se os presente, sobre todo si es en lo sentimental o, como vemos aquí, estas energías en lo familiar, con los hijos, pero digamos que vais a estar así con esa resistencia, enfrentando esos desafíos. Bueno, ¿cómo está vuestra personita especial? Pues quizás haciendo una pausa en su vida, viendo desde diferentes perspectivas la situación que está viviendo, quizás con un poco de negación, de amoldarse a la situación que esté viviendo. Bueno, es despertar. Digamos que vuestra personita especial está en ese momento reflexivo, haciendo ahí una pausa en su vida. Y bueno, y ambas energías, pues yo creo que aquí se está viendo perfectamente que estáis intentando guardar este equilibrio, sobre todo para que vaya lo mejor posible todo en vuestra relación, en vuestra vida, sobre todo ese equilibrio también con los hijos de ambos, también si los hay, tanto si sois ya, digamos, parejas que tenéis hijos, o si sois parejas que venís ya con hijos de otras relaciones, pues estáis intentando guardar este equilibrio también con lo que es también los hijos. Bueno, ¿cómo está vuestra energía cáncer en estos momentos? Bueno, pues os sentís felices, con mucha vitalidad, vais a estar con mucho carisma, con mucha energía, éxito en todo aquello que emprendáis, frente a todos esos desafíos también que se os presenten, porque vais a saber tener resistencia para llevarlos hacia adelante y saber solucionarlos también. Bueno, también vais a estar en un momento que vais a ser el alma de la fiesta, allí donde estéis, y sobre todo que sois personas también que dais oportunidades a los demás en vuestras vidas, abrís puertas, digamos. Bueno, estáis viviendo un amor muy pleno, muy victorioso, pero también es eso, que también, pues digamos, que abrís puertas también a personas que lo necesiten también en la vida. En estos momentos vais a estar así, tomando esta acción sobre todo. ¿Cómo está vuestra personita especial? Pues vuestra personita especial, digamos, que está en ese momento de curación, de sanación, con mucha inspiración también, intentando llevar hacia adelante todo aquello que desea en la vida, aunque sea con abnegación, pero con fuerza, con valentía, y solucionando sobre todo, pues, todos estos problemas familiares que pueda tener y que sobre todo, pues, esté enfrentando ahora mismo vuestra personita especial. Bueno, también vuestra personita especial, digamos, que está en un momento de que quizás está un poco dejándose llevar también por lo que es la astrología, por la evidencia. Aquí habla sobre todo que vuestra personita especial quiere también una relación de confianza. Por eso aquí os ha salido la justicia, la balanza de la vida, una relación con confianza, con compromiso, y digamos que es lo que quiere también vuestra personita especial. Bueno, estos maravillosos ángeles del universo, bueno, os ha salido Sealiat, que pertenece a las virtudes. Es conocido como el motor de todas las cosas. Él os aportará la voluntad para resistir y continuar, ambas energías. Os ayudará a no parar frente al cansancio o a cualquier obstáculo, equilibrando vuestra salud y equilibrio. Tenéis una voluntad muy fuerte para seguir adelante con vuestros proyectos de vida. Bueno, pues así estáis viviendo ambas energías. Os va a aportar voluntad, resistencia para continuar en la vida y con todo aquello que tengáis que enfrentar, equilibrando vuestra salud, esa fuerza de voluntad,
sobre todo para seguir hacia adelante con esos proyectos de vida, lo que sintéis que es un proyecto de vida para vosotros, todo aquello, ya sean los hijos, ya sea si sobre todo os dedicáis a la infancia, a todo aquello que sea para vosotros, que os aporte el motor de todas las cosas, el motor de la vida. Es que Sealiat es el motor de todas las cosas, el motor de la vida, el motor de la infancia, y digamos que vais a estar ahí con este, sobre todo con esta protección, ambas energías. Gracias por este mensaje.